Thank you.
Cabañas de Calatrava para presentar el convenio de colaboración entre FSU, el Club Atletismo Cabañas y el propio Ayuntamiento. Un convenio de colaboración que va a girar en torno al reciclaje con diferentes talleres y actividades que se van a programar en el desarrollo de la carrera mini y de la media maratón que tendremos el próximo 16 y 17 de marzo respectivamente. Una demanda que ya hicimos desde el propio Ayuntamiento y también en el Club de Atletismo, pues para intentar concienciar a los más pequeños de la importancia del reciclaje en nuestra vida, en nuestra cultura, y pues de la mano de RSU, le queremos mostrar nuestro agradecimiento por haber contado con nosotros, y te doy la palabra a José Manuel para que por favor nos explique en qué va a consistir este convenio. Muy bien, muchas gracias, Santi. Bueno, decir que por un lado RSU siempre ha tenido una sensibilidad especial con Arnau y con Bolaños por ser los pueblos que están más cercanos del centro matriz, las instalaciones más importantes que tiene RSU, aunque es cierto que en Bolaños nunca se había desarrollado actividades de este tipo, y que por otro lado los pilares básicos uno de los pilares básicos de la nueva dirección de RSU era potenciar los proyectos de educación ambiental y hacer que estos proyectos llegaran a toda la sociedad, pues, y especialmente, o como denominador común, los niños en edad escolar y el deporte, por ser la herramienta más efectiva para que esta concienciación pues no sea. Una vez conocidas estas dos premisas, pues el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bolaños, el alcalde Miguel Ángel Valverde, el concejal de deporte Santiago Gómez, pues hicieron mucha insistencia para ver si desde RSU pues podemos desarrollar algún proyecto de colaboración con el Club Atletismo Bolaños en torno a la media maratón, por ser una prueba que congrega a tantos atletas, a tantas personas. Es decir, que este proyecto ha sido diseñado por una empresa especialista que tiene el nombre de EcoRace 2024 y que tiene una identidad visual propia, como podéis ver, que los objetivos son concienciar la importancia del reciclaje, especialmente los envases, y enseñar a hacer este reciclaje correctamente. En la media maratón, la actividad tiene dos partes. Por un lado, la carrera infantil, que se realiza el día 16 y que las previsiones son que congreguen a más de 200 niños. Y por otro lado, la propia carrera, el domingo 17, que congregará a 850 corredores. Respecto a la carrera infantil, se han programado 5 actividades. Un juego didáctico que se llama El Camino Correcto, cuyo objetivo es aprender a separar correctamente los envases, especialmente los residuos, especialmente los envases, y que va destinado para niños de 3 a 5 años. Y el resto de actividades están destinadas para niños entre 7 y 14 años. Otro juego didáctico, Que No Te Asuste el Marrón, para introducir la separación del bioresiduo que va al contenedor marrón y que se va a intentar próximamente aquí en Bolaños. Y luego dos talleres, La Regadera Loca, para concienciar en la reutilización de los envases, y Mi Pequeño Huerto, que es otro taller para promover el reciclaje de la materia orgánica. Todas estas actividades pues conllevan la elaboración de muchos materiales, cartelería, diseño gráfico y merchandising. Por ejemplo, a cada niño participante se le va a regalar una chapa donde aparece el logo de la carrera, y también se van a hacer 250 botellas de aluminio reutilizables, como esta, de agua, con la mascota y los logos de RSU y de Coembes, que también se le dará una a cada niño que participe en las actividades. Y respecto al domingo 17, en la carrera de adultos, pues se van a instalar sacas y contenedores de envases en todos los puntos de avituallamiento y en la meta. Además, en la meta va a haber un iglú amarillo personalizado con los logos y con el logo de la carrera de Correis 2024. Y por otro lado, pues también RSU va a financiar hasta 3.000 euros en la elaboración de la camiseta conmemorativa de la carrera, las 850 camisetas, y además el sorteo de un cheque de 200 euros que se sorteará entre todos los participantes. Como digo, 200 euros en material deportivo, pues para canjearlo, gastarlo en alguna tienda de deportes de la localidad. Y básicamente ese es el resumen de la actividad. Dar las gracias a todas las personas que han participado en la elaboración de este convenio. Nos ha tocado correr un poco, ¿verdad, Toñi? Y ahora el año que viene intentaremos hacerlo con más tiempo. A Santiago, a los trabajadores de RSU, a Mario Torribio, que es el técnico que ha estado más encima de este convenio. Y va a haber otras actividades aquí en Bolaños. Ahora mismo estamos negociando
con la Mancomunidad de Calatrava un convenio para desarrollar compostaje comunitario y proyectos de educación ambiental en ese sentido, y también estamos estudiando una propuesta que nos hizo Felipe López, el concejal de Educación y de Promoción Económica, junto a Angelines de Toro de Parques y Jardines, para instalar una compostera en el vivero municipal y utilizar el residuo orgánico que se genera en el comedor escolar del Colegio Virgen del Monte, y de esa manera pues cerrar ese ciclo de economía circular. Y nada más, pues Toñi, la presidenta del club. Sí, tenemos la palabra a Toñi, presidenta del colectivo Bolaños. Bueno, pues yo dar las gracias primero a RSU por esa colaboración y ese apoyo que muestra hacia nuestra carrera, y también me parece muy muy importante concienciar a todos, desde pequeñitos hasta adultos, porque quizás somos los que cometemos el error de no darles ese ejemplo muchas veces, que si no reciclamos los residuos, que si no utilizamos cada vez menos plásticos y que si no vamos luchando un poco más por la naturaleza y por el medio ambiente, pues los chicos se les plantea un futuro un poco complejo. Entonces, ellos siempre recogen todo lo que les dices, y me alegra mucho que sobre todo os hayáis volcado en los talleres en la carrera mini, pero también quería pedir que todos los corredores y compañeros que participen ese día en la carrera, pues hagamos un uso responsable y depositemos los envases, las botellas que nos van facilitando a lo largo del recorrido, y el habituallamiento que se toma luego en línea de meta, pues en las correspondientes papeleras y contenedores, para que vosotros podáis hacer esa labor tan importante que lleváis a cabo. Y nada, pues eso, pues muchas gracias por apoyarnos, y espero que este sea el comienzo de muchos años con este apoyo y este respaldo por vuestra parte. Muy bien. Tenemos ahora la palabra a Carlos Villalba. Muy bien, bueno, pues desde RSU tenemos muy claro que uno de los retos más importantes que tenemos por delante es potenciar las actuaciones de educación ambiental y que estas actuaciones lleguen, como no puede ser de otra manera, a toda la sociedad. ¿Vale? Y creemos que no hay una mejor manera de poderlo hacer que es hacerlo mediante el deporte. El deporte no solo es una herramienta poderosa para mejorar la salud física y mental, sino que también tiene el potencial de fomentar la conexión con la naturaleza y promover prácticas sostenibles. En resumen, la educación ambiental y el deporte son aliados poderosos en nuestra lucha por un mundo más sostenible. Al educar y empoderar a las personas a través del deporte, podemos cultivar una generación de líderes ambientales que estén comprometidos con la protección de nuestro planeta para las generaciones venideras. Por eso, en base a lo anterior, surge esta colaboración, surge este convenio entre RSU y el Club de Atletismo Bolaños, un proyecto educativo que, como ha explicado el gerente, sirve para concienciar a todos los participantes de esta media maratón tan importante, tanto a los corredores como a los niños que participan en la carrera infantil. Este proyecto lo vamos a repetir también en Almagro, ¿vale? Y se sumarán con otras actividades que también haremos en otros muchos pueblos de la provincia. Siempre con el mismo denominador común, que no es otro que el de la educación ambiental, el reciclaje y el fomento o la sostenibilidad. Para finalizar, me gustaría dar las gracias, como no puede ser de otra manera, al Club de Atletismo Bolaños, al Ayuntamiento de Bolaños y, como no, a su alcalde, a Miguel Ángel Valverde, ¿vale?, por colaborar en este proyecto tan importante y por ayudar a RSU a conseguir el objetivo de la concienciación medioambiental. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, presidente de RSU, también alcalde de y diputado provincial. Y para cerrar esta presentación, le doy la palabra a Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños y presidente de la Diputación. Bueno, pues muy brevemente, en primer lugar, felicitar tanto a RSU por esta iniciativa como al Club de Atletismo por haber alcanzado, digamos, este acuerdo de colaboración, que es de beneficio mutuo. De paso, aprovecho para felicitar al Club de Atletismo por organizar una excelente carrera popular, que ya son muchos años de celebración, indudablemente con la colaboración y ayuda del Ayuntamiento de Bolaños en todo aquello que se nos ha pedido, y con una gran dotación de recursos humanos, tanto voluntarios como miembros de la
del servicio, de servicios múltiples del ayuntamiento, como la policía local, y que esto pueda redundar en beneficio de que a través de esta carrera podamos concienciar a todos los ciudadanos, a los participantes, pero también a todos los ciudadanos, de lo importante que es el reciclar y el hacer un mundo cada vez más sostenible. Por eso aprovecho también para no solo felicitar, sino agradecer a RSU, a su presidente, a Carlos Jesús Villajos, a su gerente, José Manuel Labrador, el que hayan querido que Bolaños también pudiera participar en esta iniciativa. Es cierto que lo habíamos también pedido y nos hubiera gustado participar en ediciones anteriores, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y podemos participar este año por primera vez, y ojalá y que sean muchas más en las que Bolaños, a través del Club de Atletismo, con la colaboración lógicamente del Ayuntamiento y con la de RSU, podamos seguir planteando este tipo de iniciativas. Decían unos y otros lo importante que es concienciar a los niños, sobre todo a los más pequeños, pero es que no solo es por hacer un mundo más sostenible, por hacer un mundo cada vez más agradable para todos, por un respeto medioambiental y de la naturaleza, es que además todo esto cuesta dinero. Y yo tengo que decir que este año, por primera vez, todos los ciudadanos de Bolaños, lo mismo que todos los de la provincia de Ciudad Real, vamos a tener que pagar un nuevo impuesto relacionado con todo aquel residuo que no podemos reciclar, con todas aquellas toneladas de residuo que se recogen y que no podemos reciclar. Por tanto, aparte de la sostenibilidad social, aparte de la sostenibilidad ambiental, también está la económica, y el hecho de que caminemos hacia un reciclaje cada vez mayor, hacia un aprovechamiento de cada material que se utiliza, hace que sean menos los residuos que depositemos en vertedero, que tengan que ser enterrados y dejados ahí durante, pues, por siempre, ¿no? Y esta obligación que tenemos es una obligación que reporta, en este caso, perjuicios económicos a todos. Por tanto, también es beneficioso en términos económicos. Así que yo creo que son muchos los factores que hacen que todos nos concienciemos, que trabajemos conjuntamente, y un proyecto, sobre todo didáctico, pedagógico, como el que se va a hacer en esta carrera popular, yo creo que es un beneficio para toda la sociedad y, por supuesto, para el pueblo de Bolaños. Así que muchísimas gracias a unos y a otros, y ojalá y todo salga bien y que todo este proyecto, por supuesto la carrera saldrá bien, pero que todo este proyecto que lo acompaña pues también sea positivo y resulte todo un éxito. Muchas gracias.